Muy buenos días, eh, queridos radioescuchas y televidentes de UCSG Radio y Televisión. Desde la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, les saluda muy atentamente quien eh, conduce el programa, doctor Antonio Chedraui. esta mañana, eh, con la agradable presencia del doctor Gonzalo Sierra, ya eh, ha estado aquí como invitado, y vamos a tratar un tema muy pero muy importante que es de actualidad. ¿Cómo está, doctor Sierra? Buenos días. Muy buenos días, doctor Chiragui. <coughs> Muchas gracias por la invitación una vez más. Muy a gusto, ¿no es cierto?, de venir acá al canal y poder conversar un poco acerca de, 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 de situaciones que son muy importantes para la comunidad. Y muy buenos días a todos los radioescuchas y televidentes. Claro, nos sentimos a gusto porque en nuestra profesión el servir es lo prioritario. Así es. Y estamos sirviendo a la comunidad precisamente dándoles consejos para un buen vivir. Así es. ¿Cuál es el tema? Trata. Bueno, el día de hoy me gustaría que pudiésemos tocar un tema que a todos indudablemente nos, nos compete y a todos nos, nos, nos viene bien conocer más que tiene que ver con los beneficios y los riesgos del azúcar en general. A el ver, azúcar. el azúcar es una cosa dulce, bien, boni, bien, bien rica, bien deliciosa, ¿no? Y como usted bien dice, hay beneficios, Así es. bien dulcecito, pero también gravísimos peligros. ¿no? Sí, cuando hablamos de azúcar, hablamos de manera... como un genérico, ¿no? Genérico. En, en medicina o en nutrición hablamos es de carbohidratos. Correcto. Entonces, cuando vaya al médico, la radio escucha que está en este momento pendiente de nosotros, y le hablan de los carbohidratos y azúcares, los carbohidratos y azúcares son son sinónimos en realidad de lo que estamos hablando. y cuando hablamos entonces de carbohidratos o azúcares hablamos de algunos que son beneficiosos y otros que no lo son. El azúcar en sí, es necesaria para nosotros porque es la fuente de energía del cuerpo, para todas las actividades que nosotros desarrollemos. Por lo tanto, sí necesitamos azúcar todos los días para que nuestras células, células funcionen, nuestros tejidos, órganos, músculos, etcétera, de la misma manera que el vehículo necesita gasolina, claro que sí necesitamos azúcar. El el problema es la fuente o origen del azúcar que estamos introduciendo a nuestro organismo. En nuestro alimento debemos requerir todos los días un porcentaje de lo que estamos comiendo debe de ser carbohidratos. Porque es la forma en la cual nosotros vamos a conversar como estamos conversando ahora, a pensar. Necesitamos azúcar para que las células del cerebro piensen a interactuar, a, a trabajar, a estudiar, o sea, el azúcar o los carbohidratos son necesarios, son fuentes necesarias. El problema, doctor, radica en el hecho de que por desconocimiento no sabemos escoger la fuente de azúcar en nuestra alimentación y escogemos la más mala. Y eso indica, indudablemente, que vamos a tener consecuencias posteriormente, como las que estábamos conversando hace, hace un minuto, hace ¿cierto? Un minuto. Entonces, eh, <coughs> nosotros sabemos, y eso es público, sale en los diarios, en la televisión, todo el mundo habla de este tema, que estamos en una época en la cual la sobreabundancia de alimentos de comida chatarra, en la cual existen distintos tipos de fuentes que al final se van a convertir en el azúcar a ver, a ver, que no deseamos. Que usted está tocando un tema muy, muy, muy puntual. Muy eh, delicado uh -huh. ¿no? en cuanto corresponde a la salud. Así es. Si habla de comida chatarra, ¿no? Eh, mucha gente se va a preguntar, bueno, ¿y cuál es esa comida chatarra? Así e rápidamente podríamos decir tostitos, papitas. Eh. Sí, en general denominamos comidas chatarras a aquellas que son calorías vacías, o sea, no tienen ningún aporte a nutricional ver, ese, para nuestro Eso cuerpo. de calorías vacías me gustó. ¿eh? <laughs> claro. Eh, Cualquier cosa que estemos consumiendo eh, se mide, la, la unidad de medida es calorías, correcto. Pero esas calorías tienen que aportarle algo a nuestro cuerpo, eh, de alguna manera, o en energía, o en masa muscular, o de alguna manera eh, aportan algo. Pero existen algunos alimentos, entre, comidas, entre comillas, que no generan ningún tipo de aporte beneficioso. A eso llamamos calorías vacías. Tenemos dos preguntas muy interesantes que nos han hecho nuestro público oyente, no sí. y televidente y uno de ellos es eh, le, que el papá tiene 65 años, tiene diabetes, eh, tiene 252 de de glucosa, de uh -huh. ¿no? en el examen y está consumiendo stevia y dice que por lo dulce sí. le preocupa. Sí, eh, la stevia es un producto natural eh, y ahora actualmente se la procesa y puede ser utilizada perfectamente para ponerle un poquito de sabor dulce en este caso al café, inclusive en algunas bebidas de fantasía hoy en día también se empieza a usar ya este, este producto y no tiene ninguna contraindicación en el caso de los diabéticos se puede usar sin ningún problema porque no está aportando calorías, así que no tiene ningún problema en usarlo, inclusive en goteritos ahora. ¿no? Ya, uno eh, lo puede o sea, usar. El, el sabor dulce no, no tiene nada que ver. Con, la, con, lo, con el aporte de azúcar, ¿no? Claro, no necesariamente. De hecho, al revés, también sucede. Algunas harinas, algunos productos que comemos como harinas, que son saladas, como el caso de la pizza o como el caso del pan, ¿no es cierto?, que tiene sabor salado, en realidad son azúcar. La gente puede confundirse con eso, pero nuestro cuerpo lo transforma en azúcar. A ver, las harinas, ahí, ahí me preocupó ¿sí? porque el día de ayer me, me brindaron una pizza así de grande. <laughs> que a todos nos gusta, pero que tiene sí. muchas calorías, ¿no? muchas. Un pedazo promedio de pizza, dependiendo de lo que usted le coloque, puede tener fácil 500 calorías y no es un alimento completo. Se come cuatro y ya superó la, la, las necesidades diarias de calorías. A ver, mi doctor, no es que estamos diciendo que no se coma. No, 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 no. Nada manera no, 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 estamos no, eso tampoco. Bueno, en el caso de las bebidas gaseosas, en mi familia al menos, sí, eh, porque usted toma una bebida gaseosa supuestamente porque tiene sed, ¿cierto? Entonces, eso... Actualmente tiende a reemplazar el agua. No, en el caso de la vida gaseosa, yo sí la he dejado completamente. Y mi recomendación es dejarla completamente. Más aún, por ejemplo, en esta señorita que nos acaba de llamar. Su padre tiene 65 años de edad y tiene niveles de azúcar que no está logrando controlar, porque 252 significa que es una diabetes descompensada. Entonces debe entender ella, ¿no es cierto?, que tiene dos factores de riesgo. El uno que es el factor hereditario. La diabetes tiene un factor hereditario. No significa que todo hijo de diabético vaya a hacerlo, pero tiene mayores posibilidades posibilidades de hacerlo. Y lo otro es que si ella está acostumbrada a los mismos hábitos de alimentación que su papá, y habitualmente es así, porque los hijos comemos lo mismo que nos han enseñado en las casas, ¿cierto? Y nosotros como padres a nuestros hijos, entonces ella tiene dos factores de riesgo importantes, no la conozco, no sé si además tiene sobrepeso, serían tres factores de riesgo, etc. Entonces, si ella, lo recomendable es que ella en su familia y a sus hijos le suspendan las bebidas gaseosas, que a propósito es un tema que también debemos hablar que actualmente está en discusión una ley. ¿No es cierto? O, quieren, o pretenden hacer una ley justamente de impuesto a la, a la comida chatarra. La señora de Ambato que dice que tiene 48 años, diga graso, no consume. No consume azúcar, claro, azúcar. y se le baja el azúcar. Sí, es un poco raro. En realidad, eso del azúcar baja es un poco raro y eso podría identificar ya que hay una especie de agotamiento en el cuerpo. La recomendación para ella es que visite un médico y se haga un análisis mucho más exhaustivo porque podríamos estar ante las puertas de lo que puede ser más, más adelante una diabetes. El azúcar baja a veces implica en los Pacientes que se le baja mucho el azúcar, que ya la insulina o el órgano que fabrica insulina no está trabajando de manera eficiente. Ahora, el hígado graso no necesariamente tiene que ver con azúcar elevada, puede ser alcohol pueden ser algunas eh, sustancias tóxicas para el cuerpo o puede ser exceso de grasa también. Ay, eh, eh, obviamente la gente nos llama, nos dice dos o tres cosas, no los estamos viendo, les damos consejos, pero si van al médico pueden hacerle una anamnesia, una historia clínica mucho más detallada y quizás el mismo sobrepeso solo, el sobrepeso solo justifica el hígado graso. El señor que dice que tiene eh, 74 años, 20 años con diabetes. Y se le eh, subía pues la creatinina y urea y la recomendación era pues disminución de los cárnicos. Sí, cárnicos, ¿no? sí, Aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué otra recomendación? Lo que ser? pasa es que debido al deterioro que tiene sus riñones habría que ver en qué etapa está porque hay ciertas recomendaciones pero el paciente a lo mejor no se está dializando. Acordémonos que es un diabético de muchos años que ya tiene daño en el riñón. Y por la edad, 74 años. Entonces, sí, disminución de los cárnicos en general para, para proteger. Y qué cantidades específicamente o con qué frecuencia. Lo ideal es que en realidad esa minuta, de acuerdo a la escala de deterioro que tiene el riñón, se la haga el profesional calificado que es la nutricionista. Siempre recomiendo, doctor, que todo paciente tiene que hacerse su propio historial. ¿Ya? Porque ningún enfermo es igual a otro. No, exactamente. Usted es diabético, yo soy diabético. Usted tiene que seguir un tratamiento y otro tratamiento, o sea, en, en, en general. ¿no? En el ejemplo, porque ninguno de los dos lo es. <laughs> Tocamos madera. <laughs> así es, así es. No, pero. pero sí dedicar, se tiene pues, en el ejemplo. Que claro. tiene que ser absolutamente personalizado. Así y dejarse es. de escuchar a la vecina, a la amiga. Eso sí al, que es importante, exactamente. Al, el al, profesional al... calificado. Así es, porque si la vecina le dijo que no haga esto o que haga lo otro. No tiene ningún conocimiento científico y, y ese, ese es un mal consejo. La diabetes es una enfermedad muy amplia y que daña muchos órganos y que, cuando más años han pasado, más deterioro en el cuerpo se produce. Por eso, distintos exámenes que se realizan con este, con este tema de la diabetes. Es importante entonces, hay diabéticos que usan insulina. Hay diabéticos que solo toman medicamentos, hay diabéticos que tienen sobrepeso, hay diabéticos que son delgados. La verdad es que las recomendaciones específicas deben ser evaluadas por el profesional competente. Tenemos una llamada. Sí, una de Guayaquil y una de Riobamba. Vamos a atender la llamada de Guayaquil. Hola, bueno buenos, buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, yo, soy, yo tengo 70 años y soy diabética. Pero yo este, me voy a un centro de salud, solamente me mandan las pastillas. Y el doctor, y yo le veo en las rodillas y me manda para Cetamol. Y de ahí no me manda nada más. Y yo estoy demasiado ligada Pues tiene toda la razón. Ya le vamos a, ya le vamos a hacer las recomendaciones del caso eh, y vamos a atender la de Riobamba para contestar. Saludamos a Riobamba. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Eh, Muy buenos días, felicitaciones por el programa. Yo tengo una pregunta eh, para el doctor. Sí, como no. Eh, sí. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, un deportista, de, un atleta de nivel de competencia, eh, considerando que la fuente de energía se eh, proviene de los carbohidratos, de la, eh, de la degradación de la glucosa, de las grasas, eh, corre el riesgo de contraer con el tiempo diabetes eh, si tiene malos hábitos de consumir, por ejemplo, azúcares, la azúcar refinada, las harinas, los cakes, a pesar de consumir también eh, el azúcar buena. Entonces, eh, si se metaboliza todos esos azúcares, ¿te corre el riesgo? Esa es la pregunta que tengo. y Muchas gracias por la. Existen por la dos respuesta. preguntas muy buenas. Tengan un buen día. Muchas sí, gracias. Sí, muchas gracias. Dos. El atleta de Rebamba, muy buena la pregunta, sí, la vamos sí. a responder. Así es. Respondemos así es. primero la, la de la señora de 70 años. 70 ¿verdad? años dice que le dan solamente pastillas. Sí. Yo ahí tengo una pequeña crítica con el colega que le está atendiendo, doctor, no sé si coincide conmigo. Tiene que personalizar un poco más el, el trato con esa, con esa paciente, eh, darle un, un mejor, una mejor atención más más eh, personalizada, eh, profundizar más en su, en su caso, porque estamos hablando de una señora de 70 años, uh -huh. ¿no? dedicarse un poquito más. Uh -huh. ¿no? eh, está bien que las pastillas le, le bajan la, el azúcar, el azúcar la, la pero... Controlada. Así es, así es. Sí, bueno, este, la verdad es que eh, debe de, de ser múltiples factores este tema. ¿no? Eh, si es una persona de 70 años, es bastante probable que no tenga solamente una enfermedad, sino que a lo mejor ella decía un problema en las rodillas y alguna otra cosa. Y la verdad es que la diabetes es una enfermedad que mientras más años pasan, hay que cuidar otros órganos nobles. El riñón, lo veíamos hace un momento, el corazón también. La retina también son órganos nobles. Así que sí, una persona con diabetes debe tener una atención mucho más prolija con respecto a otras cosas. Les agradecemos mucho la sintonía que han tenido para con el eh, canal de la Universidad Católica y la radio también de la Universidad Católica. Eh, el reprise de este programa es hoy a las 4 de la tarde. Seguimos con el programa para el día de mañana, igualmente a las, die, a las 9 de la mañana. Eh, que tenga un buen día. Muy buen día. Muchas gracias.